En este vídeo vamos a ver el músculo cuadrado lumbar. Veis que es una masa muscular rectangular, de ahí su nombre. Este músculo se origina en el tercio medial de la cresta ilíaca, en el ligamento iliolumbar y en la apófisis transversa de la última vértebra lumbar. Desde ahí se dirige hacia arriba y hacia adentro y se inserta en la porción medial del borde inferior de la última costilla y en las apófisis transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares. Forma parte de la pared posterior abdominal, que está constituida por el músculo psoas, los cuerpos vertebrales lumbares y nuestro cuadrado lumbar. Posteriormente al cuadrado lumbar se sitúan los vientres del músculo erector de la columna, de los que está separado por la hoja media de la fascia toracolumbar. En esta sección transversal a nivel de L3 veis cómo se sitúa el músculo cuadrado lumbar, que es este, respecto al psoas y a los erectores espinales, longísimo e iliocostal. Aquí se sitúan los multífidos y notar cómo el cuadrado lumbar está totalmente integrado en la fascia toracolumbar. Esta es la capa anterior, aquí está la capa media y esta es la capa posterior de la fascia toracolumbar. Ahora veis una resonancia magnética de un corte anatómico a nivel de L3 también. Este es el cuadrado lumbar, el psoas y los erectores espinales. El vientre del cuadrado lumbar está formado por tres grupos de fibras que tienen diferentes direcciones. La capa superficial es una capa delgada que comprende fibras musculares desde la cresta ilíaca hasta las costillas. Son las fibras iliocostales. La capa intermedia comprende fibras musculares lumbocostales, que van desde los procesos transversos de las vértebras lumbares hasta la 12ª costilla. Son fibras musculares que varían significativamente en tamaño, dirección y grosor. Finalmente, la capa posterior consta de fibras iliolumbares, que van desde la cresta ilíaca hasta los procesos transversos de las vértebras lumbares. La parte superior del músculo presenta un refuerzo ligamentoso. Es el ligamento arqueado lateral del diafragma. También se le conoce como arco del cuadrado lumbar y da inserción a fibras del músculo diafragma. Vamos a ver de qué forma actúa. Su acción principal es producir inclinaciones laterales de la columna lumbar al contraerse unilateralmente. Además, interviene en la inspiración, fijando la última costilla. Esto es posible debido a que el ligamento arcuato lateral del diafragma se apoya en el cuadrado lumbar y así da estabilidad a la inserción del diafragma. La inervación procede de las ramas anteriores del último nervio torácico, que es el nervio subcostal, y de los tres o cuatro primeros nervios lumbares.